Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión de Hacia los Pinos, la cual, como comentábamos ayer, es especial. Hoy no está José Juan con nosotros, solamente yo voy a conducir esta emisión de Hacia los Pinos. ¿Por qué he querido platicar con ustedes de manera individual, de manera particular, mi manera de pensar en torno a todo lo que está sucediendo en el entorno político del país? Por primera vez en muchos años, nos hemos enfrentado, y no solamente los ciudadanos, también los políticos, a las redes sociales. Ahora a través del Twitter, del Facebook y de otros modos, el WhatsApp, el que ustedes quieran, nos hemos podido enterar al momento y al instante de lo que está sucediendo. Y ya no tenemos que esperar otro día o a las noticias de la noche para poder saber qué es lo que está aconteciendo. Y esto precisamente me llevó a mí a pensar cómo ha cambiado México. ¿Cómo hemos cambiado los ciudadanos de este país, que antes nos conformábamos con lo que nos decía una sola televisora en aquel entonces, que creíamos lo que el conductor del noticiero nocturno nos decía? Ahora no, ahora simplemente en la noche, en televisión abierta, tenemos 4 o 5 opciones para escoger a las 10 de la noche, 10 y media de la noche que empiezan los noticieros. Tenemos bastantes estaciones de radio para poder enterarnos de lo que está sucediendo. Pero algo mucho más importante, la internet es ahora la base sobre la cual está girando todo cuanto acontece. Si no ha sido por la red, no se inicia este movimiento 132. Si no ha sido por la red, no sabríamos lo que está sucediendo con los jóvenes, que ahora se manifiestan en contra de un candidato, que ahora se manifiestan en pro de otro candidato, que ahora sabemos que agredieron a otro candidato, etcétera, etcétera. En el instante mismo, a través de la red, si un programa no se está transmitiendo por televisión abierta, sabemos que por los canales de televisión de red, las televisoras lo están transmitiendo, o bien las diferentes plataformas de streaming que existen dentro de la red, y que es una de ellas precisamente sobre la que nosotros transmitimos, que es la de Livestream, podemos saber al momento lo que está aconteciendo. Y fueron casos específicos en estas últimas semanas. El lunes pasado, antepasado, o pasado lo sí, en el momento estábamos sabiendo lo que sucedía en el Alcázar de Chapultepec, en la reunión de Javier Sicilia, con los candidatos del PAN, PRI, PRD y Alianza. En esta semana, el lunes, en el mismo instante pudimos saber lo que estaba aconteciendo en la Ibero con Josefina Vázquez Mota. En su momento lo supimos el 11 de mayo, cuando Enrique Peña Nieto visitó la Ibero. Y ahora sí, la internet ha sido ese factor, ese elemento extra que le ha dado un sentido más claro a las elecciones. Pero así, como ha sido un sentido más claro, he podido percibir, y aquí voy a hablar todo a título personal, he podido percibir que también ha sido un medio para enajenar, un medio para mover masas de manera errónea, y si no tan errónea, ha sido una manera más, ¿cómo traducirlo? Obsesiva, enfermiza. Y voy a poner durante el desarrollo de este programa varios ejemplos, pero quiero empezar sobre algo. Hoy estamos a 7 de junio. Nos quedan 20 días de campaña aproximadamente, los 3 días de receso que marca la ley electoral, para que el domingo 1 de julio acudamos a las urnas. Tal vez muchos de nosotros ya tenemos definido al candidato por el que vamos a votar. Ya sabemos a qué partido le vamos a dar nuestro voto, ya sea en la presidencia, en las senadurías, en las diputaciones federales, en el jefe de gobierno o en los estados que van a tener elección para gobernador, en los diputados locales, estatales o municipales. Ya sabemos hacia dónde va nuestro voto. En el Distrito Federal tenemos jefe de gobierno y jefes delegacionales. Pero la pregunta es, ¿qué tanto ese voto lo estamos dando porque las masas, la mayoría, la prensa lo dice? ¿Qué tanto nuestro voto lo estamos dando consciente y razonado, o lo estamos dando no por convicción, sino por condición? Y esto va a colación porque de un tiempo para acá el Twitter y el Facebook, en lo particular, se ha convertido en el medio en el que los miembros o los simpatizantes de un candidato lo han utilizado para dar a conocer todo lo bueno, y lo bueno porque no tiene malo para ellos su candidato, pero sí todo lo malo que hacen los otros. Y voy a poner un ejemplo del día de hoy. Precisamente el día de hoy salió en las redes sociales una gráfica, perdón que esté volteando, tengo las gráficas aquí en la computadora, la cual tengo aquí a mi izquierda. Salió aparentemente hoy en el Facebook una gráfica publicada por el New York Times que nos habla de 7050 entrevistas entre el 15 y el 21 de mayo,
55% telefónicas y 55% domiciliadas, en las cuales se le preguntó a la gente, si fueran hoy las elecciones, ¿por qué candidato votarías? Y la verdad, cuando yo veo esta nota en el Facebook y la comparto con mis contactos, con mis amistades y en general con todo el muro, lo hice con una intención. Es tanta la obsesión que en particular los simpatizantes de un candidato tienen que no han podido ver más allá de sus fronteras. De acuerdo a esta encuesta del New York Times, nos dice que con 12% se encuentran los mexicanos que aún no han definido su voto. El 2% se encuentra con Gabriel Cuadri, el candidato del partido Nueva Alianza. El 26% está simpatizando con Enrique Peña Nieto del PRI. Y aquí me quiero detener porque en el programa del lunes comentábamos José Juan y yo que para nosotros, aparentemente, de acuerdo a lo que la sociedad a nivel redes y lo que nosotros hemos podido percibir en la calle, solamente hay dos candidatos realmente sobre los que podría girar la posibilidad de la presidencia, del triunfo. En segundo lugar se encuentra con el 27% Andrés Manuel López Obrador del PRD, Convergencia y Partido del Trabajo. Y en primer lugar con el 33% Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional. Parece ser que en estos 67, 68 días que llevamos de campaña, es la primera vez que vemos una encuesta en la cual se menciona que la candidata que para muchos va en tercer lugar, va en primer lugar. Ya empecé a recibir comentarios en el Face, que eso no puede ser posible, que porque realmente lo que estamos viendo es otra cosa. Y miren, curiosamente anoche, nuevamente el programa Tercer Grado tuvo un rating de audiencia bastante alto, pues se presentó, ahora le tocó el turno a Andrés Manuel López Obrador. No voy a hablar de lo que no vi, lo poco que pude ver del programa, porque no supe que fue a las 11:30 de la noche, hasta, perdón, en las mañanas lo pude estar viendo en YouTube y en los links que se van mandando entre los contactos de las redes sociales. Y desde la primera pregunta en lo particular, creo que Andrés Manuel López Obrador mostró soberbia, mostró enojo. No es una persona que acepte que esté equivocado, que se equivoca, que tiene muchas virtudes el señor, y en alguna ocasión lo comenté en los programas, pero que tiene la gran desventaja de ser soberbio y de no aceptar que es humano. Curiosamente también, su gente así lo ha manifestado, pues les digo, subí yo esta gráfica y empecé a recibir comentarios de que no era posible, que es una mentira, que cómo creo en ello. Ayer, o antier, que comentábamos lo de las gráficas estas de que Andrés Manuel, en los mítines de Andrés Manuel, le regalan 2 galletas y 100 pesos, toda la serie de comentarios que recibimos, también en contra de que eso no es posible, pero que quienes nos hacen estos comentarios negativos a nuestros puntos de vista son quienes tienen la obsesión de López Obrador. Yo abiertamente en el programa he manifestado que a pesar de que simpatizo con Josefina Vázquez Mota, hay cosas que yo no checo, hay cosas que yo no cuadro de la señora, sus campañas grises, su falta de personalidad tal vez, su falta de presencia. Hoy en la mañana precisamente tuve la oportunidad, que en el Facebook van a poder ver quienes me tienen en contacto, en el mundo general, tuve la oportunidad de estar en la Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, que es la asociación que a los artistas y a los intérpretes nos protege en cuestión de regalías por la repetición o la reproducción o el uso de nuestra imagen o de nuestra voz, porque estuvo invitada la candidata del Partido Acción Nacional, Isabel Miranda de Wallace. Asimismo, el viernes pasado estuvo el candidato de Movimiento Ciudadano del PRD, Partido del Trabajo, Convergencia, Morena, el doctor Gabriel Mancera, de quien yo en lo particular, y a ustedes les consta, me he expresado íntegramente del señor, salvo que dije que me decepcionó en el debate. Pues hoy que tuve la oportunidad de por primera vez escuchar a la señora Isabel Miranda de Wallace, quiero decirles que es una mujer muy sencilla, es una mujer adorable, es una mujer que, a diferencia de cómo llegó Mancera, que bajó del coche directito a ser recibido por las autoridades de Landi, ella se quedó todavía platicando en la calle, acomodándose el saco, arreglándose detallitos de la vestimenta, se acercó a saludar, pidió permiso unos 3 minutos porque tenía la prensa encima para entrevista, que la plática fue realmente no una plática política, fue una plática de cuates, podríamos llamarlo así, como son estas de Hacia los Pinos, y nos hizo reír en varias ocasiones, tuvo chascarrillos, tuvo comentarios muy alegres, al grado
de que cuando la señora dejó las instalaciones de Landy, todo el mundo se quería tomar una foto con ella, todo el mundo le quiso estrechar la mano. Algo que se los digo honestamente, yo no vi con el señor Mancera, a pesar de que aquí sí lo voy a mencionar, el apoyo desmesurado que tuvo para ese encuentro con los miembros de la Asociación Nacional de Intérpretes. Hoy la señora Wallace, y lo tengo que decir, llegó, miembros de la ANDI, si éramos 20, éramos muchos creo yo, tuvieron que llevar a los empleados para que el auditorio, muy mínima parte del que le tocó al señor Mancera, se pudiera llenar. Y aquí hay llamados para mis compañeros actores, para mis compañeros artistas, intérpretes. A Mancera le llevó un mariachi, un corrido. Los caricaturistas le llevaron un dibujo. Yo entiendo, a lo mejor tienen la simpatía con él, pero creo que como miembros de una asociación, miembros de un sindicato, de una empresa, y como miembros de un país, ciudadanos de un país, creo que tenemos la obligación y el compromiso de escuchar todas las opciones para no caer en lo que comentaba al principio, en obsesiones o en decisiones arbitrarias, o decisiones que puedan después arrepentirnos, nos podamos arrepentir y que ya no haya vuelta de hoja. Insistimos, tal vez muchos de nosotros, el caso Venezuela, que puede suceder aquí en México. Hoy, los compañeros que estábamos ahí, éramos 4 o 5, que yo había visto el día que estuvieron, que estuvo el doctor Mancera con nosotros, los directivos de la ANDI, pero a diferencia de Mancera, hoy solamente 2 miembros o 3 de la ANDI estuvieron en el estrado con ella. Con Mancera hablaron muchos actores, hablaron muchos compañeros. Pero ¿por qué hago estas memorias? No es que yo tenga alguna preferencia en particular al PAN o a los candidatos del PAN, porque también en el programa de la semana pasada, de lunes, mencioné abiertamente mi desprecio a los candidatos del PAN de ese distrito, de la delegación Venustiano Carranza, por su soberbia, por su falta de humildad, para aceptar la invitación a un programa de este estilo, que aunque no es en las cadenas grandes de televisión, tanto nacionales como internacionales, cableras, de señal satelital, de paga, lo que ustedes quieran, es un canal que se los puedo decir abiertamente, en el mes y 2 días que tenemos, ha sido muy visitado, nuestros programas han sido muy vistos, y claro, los hemos soportado el lunes con el eclipse de luna, el martes con el encuentro de Venus con el sol, pero que les puedo decir que las visitas, y ustedes lo pueden constatar en nuestras páginas, han sido constantes. Pero para ellos les pareció muy poca cosa venirnos a visitar, y no quisieron, salvo la candidata a jefa delegacional, que Jarito Mene, y que al día siguiente los candidatos del PRD, por cuestiones de trabajo, no se pudo llevar a cabo la entrevista. Entonces, trato de ser plural, trato de ser objetivo, porque una cosa es que yo simpatice con una organización, con un partido, con un equipo, con una empresa, y otra cosa es que eso me impida ver los errores. Y les vuelvo a repetir, en esta encuesta que salió del New York Times, se menciona a Josefina en primer lugar, Andrés en el segundo, Enrique Peña en el tercero, y como sabemos claramente a Cuadri en el cuarto. También quiero mencionarles que tengo aquí una gráfica de crecimiento, que al último les voy a dar porque no me acuerdo dónde anoté la fuente, pero se la voy a dar al último. Una gráfica de crecimiento económico promedio anual durante las últimas décadas. Y hablamos de la década de los 80s, de los 90s y la primera década de este siglo XXI. En los 80s éramos gobernados por el PRI, en los 90s por el PRI. Y a partir del 1 de diciembre de 2000 por el PAN, en la persona de Vicente Fox hasta el 2006, y llevamos de la década pasada 4 años con el presidente actual, Felipe Calderón. Pues de acuerdo a estas gráficas, el crecimiento económico en los 80s fue del 1.9, en los 90s del 3.5, en los 2000 del 1.9. El crecimiento expresado en el Producto Interno Bruto señala el aumento de la cantidad de bienes y servicios disponibles en una sociedad. Una siguiente gráfica nos muestra el aumento de precios en las mismas décadas. La inflación expresada en estas gráficas que les voy a decir acumula los precios señalados en las décadas 80, 90 y 2000. En la década de los 80s, la inflación fue del 15.062%. En los 90s, del 401%. Y en la primera década de este siglo XXI, del 55%. ¿Qué nos está reflejando esto? Que el ingreso de la famosa transición presidencial tuvo sus efectos positivos en el país. Al día de hoy, puedo decir yo abiertamente
que sí, todos tenemos una situación económica tal vez inestable, sobre todo aquellos que somos independientes, que fue uno de los planteamientos que se hicieron precisamente hoy en la ANDI y el viernes con el doctor Mancera. Pero eso no ha sido motivo para que tengamos que vivir las situaciones que han vivido en otros países como Grecia, España, Francia, Inglaterra, en Europa. A pesar de todos los problemas globalizados que ha habido en el mundo, México ha estado lo suficientemente blindado para en cuestiones económicas salir adelante. Escuchaba hoy que se anda manejando mucho el aspecto del dólar. Sí, en estos últimos días tuvo una volatilidad del peso que sacudió y preocupó no solamente a los mercados bursátiles, financieros, empresariales, a los ciudadanos mismos, porque aumentando el dólar se refleja en el aumento de los precios vía inflación. Bueno, parece ser que empieza a tomar un respiro desde ayer y está descendiendo. Y esto, comentaba la Secretaría de Hacienda, que se debe a los problemas de otros países porque vivimos en un mercado globalizado. La siguiente gráfica nos habla del Producto Interno Bruto por persona promedio anual en dólares durante las últimas décadas, 80, 90 y 2000. Este indicador refleja la producción de un país dividido entre el número de habitantes. Es un promedio expresado en dólares para compararse con otros países y en el mismo país con épocas anteriores. Mide el poder adquisitivo de los habitantes de un país en dólares. Les quiero decir que el Producto Interno Bruto por persona durante la década de los 80 fue del 2.959 dólares. En los 90 de 4.870. Y en los 90, aquí viene la diferencia, en los 90 de 8.326. Casi el doble, un 100% más en la década de los 90. ¿Por qué estoy haciendo estos comentarios? Porque en las décadas 80-90 gobernaba el PRI. En la de los 2000 y en esta segunda década del siglo XXI, el PAN. La siguiente gráfica nos muestra la devaluación del peso y esta ha sido muy interesante. Fíjense que la devaluación del peso frente al dólar implica una disminución del patrimonio de todos los mexicanos en relación al resto del mundo. Genera incertidumbre, especulación y reducción del nivel de vida de la mayoría de la población. La acumulación durante la década de los 80, gobernada por el PRI, fue de 12.576%. En la década de los 90, donde también gobernaba el PRI, el 221%. Y en la década de los 2000, donde ya gobernaba el PAN, el 31%. Ustedes mejor que yo podrán estar haciendo sus conjeturas o podrán estar haciendo sus comentarios. Vamos a hablar del déficit presupuestal promedio anual durante la década de los 80, 90 y 2000. En esta gráfica vamos a ver que un alto déficit presupuestal refleja un desorden y un manejo irresponsable de las finanzas públicas y de la economía de un país, debido a que el gobierno gasta por arriba de sus ingresos y tiene que endeudarse en emitir dinero o ambas dos. O sea, ¿qué significa? Se tiene que endeudar para cumplir sus compromisos o emitir este papel moneda. Es uno de los determinantes de la inflación y la devaluación. Les quiero decir que en la década de los 80 el déficit presupuestal fue del menos 15.8%. En los 90 del menos 0.5%. Y en la década de los 2000, la primera década de este siglo, del menos 0.8%. Nuevamente hablamos de un 100% menos prácticamente. Tenemos el reflejo de las tasas de interés. CETES a 91 días promedio anual durante la década de los 80, 90 y 2000. Las altas tasas de interés reflejan déficit, inflación, desconfianza en un gobierno y altos costos para la inversión productiva. Aquí les quiero decir que en la década de los 80, cuando gobernaba el PRI, la tasa de interés era promedio del 58%. En la década de los 90, del 23%, que también era gobernada por el PRI, y en la década de los 2000, del 7.5%. Década gobernada ya no por el PRI. La siguiente tasa nos habla de los salarios reales. La variación acumulada durante la década de los 80, 90 gobernadas por el PRI y los 2000 gobernadas por el PAN.
Los salarios reales nos muestran la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir un ciudadano con lo que percibe por su trabajo. Al salario percibido se le descuenta la inflación o aumento de precios. El resultado es el salario real. Y quiero decirles que esta operación del salario que se percibe, se le descuenta la inflación o el aumento de precios para darnos el resultado real, les quiero decir que en el 80 el resultado era del menos 49.4%. Era el salario real de una persona. O sea que si ganaba un peso, estaba ganando realmente el menos 49.4% de ese peso. En los 90s era del menos 35%. O sea que si ella tenía un peso, realmente estábamos hablando que valía 65 centavos. Hablando de nuevos pesos. Porque en los 90s es cuando surge la disminución de los tres ceros en la moneda en el año 93. Y curiosamente, en la década de los 2000, el salario real era del más 2.4%. Creo que hay una diferencia total y enorme. De un peso que tenemos en esta década, que tenemos en la década pasada, teníamos 1 peso con 2 centavos. Creo que hay mucho de dónde analizar, de dónde cortar y de dónde pensar hacia dónde voy con las próximas elecciones y a quién le quiero dar mi voto. Deuda pública externa. La deuda externa demasiado grande con relación al tamaño de la economía debilita las finanzas del país y refleja un manejo inadecuado de la hacienda pública. La deuda gubernamental, tarde o temprano, tendrá que pagarse con los impuestos de los ciudadanos. Y les quiero decir aquí que la deuda pública externa como porcentaje del Producto Interno Bruto nos dice que en la década de los 80 era del 60.5%, en los 90 del 27.5% y en los 2000 era un dígito, el 9.7%. Ustedes pueden ir haciendo números, pueden ir haciendo cuentas, pueden ir razonando tal vez estas gráficas que obviamente las estoy hablando, pero también las estamos viendo en pantalla. Vienen las reservas internacionales, miles de millones de dólares constantes al finalizar cada década. Las reservas internacionales aminoran la posibilidad de devaluación abrupta y dan solidez a la economía de un país ante los inversionistas de otras naciones. Les quiero decir aquí, a grosso modo, qué es lo que comentaba ahorita. México ha estado blindado a pesar de los problemas económicos que se han vivido a nivel mundial y que en este mundo globalizado le han afectado a muchos. Pero ese blindaje, esas reservas internacionales que tiene nuestro país en dólares, le han permitido cubrir nuestra economía. Y les quiero decir que en la década de los 80, las reservas internacionales eran del 25.9% cuando gobernaba el PRI. En 1990, de 58.3 dólares a precio constante del 2010, fuente Banco de México. Aquí se separó el año 2000 del año 2010, que empezó otra década. En el 2000, del 42.3% cuando terminaba la década de los 2000, o sea, aquí terminaba la década de los 80, de los 90 y de los 2000. Y en el 2010 se tenía unas reservas internacionales de 113.6 miles de millones de dólares constantes al finalizar esa década. Vean por qué, a pesar de la economía, de los problemas económicos de otros países, en México no lo hemos sufrido de tal manera que no tengamos ni para comer. Ya sé que muchos dirán, la población no come, los trabajos han disminuido. Vamos gráfica por gráfica. Inversión extranjera directa, acumulada durante décadas. La inversión extranjera directa refleja la confianza de los inversionistas en un gobierno y la estabilidad de sus indicadores económicos como la inflación y el tipo de cambio. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias que empresas transnacionales vienen atraer fuentes de trabajo, fuentes de empleo a nuestro país? Y que obviamente eso generará impuestos, salarios, mejor nivel de vida para los compatriotas. Pues bien, esa inversión extranjera en la década de los 80 fue del 48.2%. En los 90 de 138.7%. Y en la de los 2000, la primera década del año 2000, del 253.2%.
casi 5 veces mayor que la década de los 80s. Exportaciones totales. Las exportaciones denotan la capacidad competitiva de los productos mexicanos, una mayor inversión, mayor empleo formal y una mejor logística en el sector exportador. Las exportaciones es lo que nosotros como mexicanos vendemos al exterior. Y les quiero decir que en la década de los 80s fue alrededor de 549 millones de dólares a precios del 2010. En los 90, 1.246.7 millones de dólares, pero en los la primera década del siglo XXI, de 2.433.6 millones de dólares. En las dos décadas primeras gobernaba el PRI. En la época de los 2000, en la década de los 2000 ya gobernaba el PAN. Exportaciones agropecuarias, 31.4% de millones de dólares en los 80s, 51.5 en los 90s y 69.5 millones de dólares en los 2000, donde ya gobernaba el PRI. Hay muchas, ¿cómo les podría yo llamar? Aquí hay un tema, la canasta básica, aumentos porcentuales. En la década de los 80s, el aumento porcentual de la canasta básica fue del 11.589%. En los 90s, del 453%. Y en los 2000, la primera década de los 2000, del 62%. ¿Qué me pueden decir ustedes con esto? Un peso del primer año de la década de los 80s se convirtió en 11.589 su pérdida de poder adquisitivo. En los 90s, de 453. Pero en los 2000, solamente del 62%. Estados con más muertes violentas, y tenemos lo siguiente. Los homicidios, por regla general, son del fuero común, por lo tanto, su competencia de las autoridades, es competencia de las autoridades estatales. El gobierno federal debe intervenir cuando se trata de delitos del fuero federal, ante la solicitud de ayuda o por incapacidad de los gobiernos estatales. Y les quiero decir que el estado con más muertes violentas hasta el año 2000 es Chihuahua, con 4.427 muertes. Le sigue Sinaloa, 1.815. Tamaulipas, 1.209. Voy a hacer aquí un paréntesis. Estos tres estados actualmente están gobernados por el PRI. Guerrero, 1.137 muertes, gobernado por el PRD. Durango, 834, por el PRI. Estado de México, 623, gobernado por el PRI. Nuevo León, 620, gobernados por el PAN. Perdón, por el PRI, Nuevo León. Jalisco, 593, gobernado por el PAN. Baja California, 540, gobernado por el PAN. Y Michoacán, 520, gobernadas por el PRD, hasta el año pasado. Estados con mayor corrupción, y miren qué chistoso. Ayer, el programa de ayer, hablábamos de lo que está pasando en el Distrito Federal y que va a ser tema de un programa de la semana que entra. El Estado, con el índice de corrupción y buen gobierno, se considera la filiación... Se considera la afiliación partidista del gobernante en el año 2010. El Distrito Federal ocupa el primer lugar con el 18%. El Estado de México con el 16%, al igual que Guerrero. ¿Qué particularidad tienen estos tres estados? Que el DF y Guerrero son gobernados por el PRI, por el PRD, perdón, y el Estado de México por el PRI, precisamente por quien ahora es el candidato de ese partido. Oaxaca con el 13, Hidalgo con 12, Tabasco con 11, Colima con 10. Estos cuatro partidos gobernados por el PRI. Jalisco y Tlaxcala, 10%, el índice de corrupción 10%, PAN, y Sinaloa por el PRI con 10. Mire el número de veces por cada 100 en que se pagó un soborno al solicitar un trámite o un servicio. El Instituto Federal de Acceso a la Información se creó en el 2002 con el primer gobierno federal panista, pero la transparencia todavía no se aplica a cabalidad en varios gobiernos estatales. Estado rápido con mayor aumento de deuda porcentual. Veracruz, 78%. Estado de México, 2.93%.
Nayarit 2.1%, los tres del PRI, Guerrero del PRD 1.5%, Oaxaca 1.1% por el PRI, Aguascalientes 1.09% PAN, Zacatecas 1.01% PRD, Quintana Roo 7.7% PRI, Tamaulipas 6% PRI y Guanajuato 6% PAN. Este indicador señala a los gobiernos estatales que han comprometido en un mayor porcentaje los ingresos futuros de sus ciudadanos. Crisis recientes. En el 82 la inflación acumulada a diciembre de cada año, 99%. En el 86, 106%. En el 95, 52%. Y en el 2009, 3.6%. Devaluación. En el 82, 470%. En el 86, 101%. En el 95, 123%, 2009, 0. Tasa de interés en el 82, 46%. En el 86, 89%. En el 95, 48%. Y en el 2009, 5.5%. Origen de la crisis, en el 82, interno. En el 86, interno. En el 95, interno. Y en el 2009, externo. Si consideras que, estas comparaciones ayudarán a que más mexicanos razonen su voto, coméntaselo a tus amigos. Precisamente lo que yo decía hace rato. La intención de esta plática fue hacia dónde llevamos nuestro voto. Y con cifras y con números que tal vez para muchos me digan es que no entendí, vamos a poner las gráficas y se las voy a poner también en el Facebook para que las puedan ver. Quiero decirles que la versión original de estas gráficas las puedes descargar en colores o en blanco y negro desde www.cisle.org.mx. Se autoriza la revisión de todos y cualquiera de estas gráficas sin modificar sus contenidos y citando la fuente. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? www.cisle.org.mx. Son muchos temas los que están en la mesa. Son muchas cosas que siguen pendientes. Pero más que eso, mi objetivo es este. Yo no tengo que no votes por el PRD. Yo no te digo que no votes por el PAN, yo no te digo que no votes por el PANAL o por el PRI. A la hora de que vayas a razonar, a votar, razónalo. Haz un recuento de lo que has vivido en los últimos años. Haz un recuento de lo que has vivido tiempo atrás del año 2000. Haz un recuento de lo que ha pasado en periodos anteriores de quienes aún no gobiernan. Tu voto es tuyo, el voto es libre. Tú vas a decidir. Con estas gráficas he querido un poquito darte una idea de cómo está la situación. Estoy citando la fuente, la puedes consultar en internet. Aquí abajo aparecerá esta página, así como nuestros correos, nuestro Facebook, para que podamos seguir en contacto contigo. Te doy las gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este programa. Y recuerda que mañana tendremos aquí en el estudio a Chepina Vaz Motita, candidata de los azules a la presidencia de la República. Muchas gracias, que te vaya muy bien y nos vemos hasta mañana.